Yeah, that's a tease me fi come around. Yeah, drop it down low, low. Drop it down low, low. Drop it down low. Muy buena gente, bienvenidos a No York Roster Ronzi. Bueno, ya estamos en Clash Royale, chicos, y vamos a hacer unas partidas bastante chulas con un mazo que os voy a enseñar. Este es el mejor mazo que hay ahora mismo. El mejor, bueno, le vamos a cambiar los esbirritos por las arqueritas, ¿vale? Que antes lo estaba viendo. Y las arqueritas van un poco mejor. Este mazo, chicos, es muy bueno, va muy bien. Ahora os lo enseñaré en algunas partidas. Y vamos a ver qué tal, estamos a punto de subir a nivel 8 y vamos a ver qué tal se nos dan las partidillas. Vamos a abrir estos cofrecitos, el gratis que no nos va a salir nada, como de costumbre. Otro gratis, uy, legendaria, eh. Vale, vamos, 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 vamos. Uy, casi, como veis estamos en arena 7, bueno, hemos bajado un pelín arena 7. Y vamos a ver qué tal nos sale las partidas. Y vamos a darle ya y a ver qué tal os gusta, o sea, si os gusta este mazo. Y esta serie se llama la de el mejor mazo, ¿vale? El mejor mazo para mí. Iré trayendo varios episodios con varios mazos, ¿vale? Que están muy bien. Así que vamos a ver. Vale, nos tiran esqueletillos. Vale, vale, vale. Tenemos la horda de esqueletillos para matar a eso, ¿vale? Vamos a darle aquí. Vale, y mientras esto se fija aquí, pues le tiramos esto. Vale. Vale, nos lo va a romper, no sé. Vale, aquí, muerto. Le tiramos esto para que se distraiga. Y mientras nuestra torre mata al baby dragon. Como veis, hemos defendido muy bien. Esta baraja sirve para defender y para atacar, es muy buena. Y ahora ya tenemos el golem. El golem cuesta bastante, pero es muy bueno si llega a la torre. Las tropas de esta baraja las tengo un poco bajitas. Pero, por ejemplo, el mega esbirro lo tengo un poco bajito. Pero no pasa nada, chicos. Ahora es acumular. Vamos a tirar esto por aquí. Y ahora el mega esbirro. Para que se lo vaya cargando. Vale, ojo, cuidado esa torre. Esa torre. Esa torre está muy tocada. Esa no me la esperaba, ¿eh? Esa me ha hecho todo el lío. Me ha hecho todo el lío el liamen. Vale, ese golem va a llegar. Vamos a tirar. Mientras el baby dragon se fija en el golem, vamos a tirar estas arqueritas que vayan haciendo daño. Mierda, mierda. Se las ha cargado el golem. O sea, se las ha cargado el tornadito. Vale, va. Ese golem ha hecho estragos ahí. Ha hecho bastante daño. Y ahora vamos a esperar un poco. Esa torre va a estar fuera. Casi, vale. Ahora vamos a seguir acumulando elixir. Como veis, esta baraja va muy bien. Esa de la horda de esbirro no me la esperaba. No me lo esperaba para nada. Pero vamos a ver si nos sale esta partida bastante bien. Ya que ya os digo que es un mazo muy bueno. Vale, ahora con el doble de elixir. Vamos a ese descarga. Vamos a dejárnosla para la horda de esqueletillos. Vale, la gasta aquí. Vale, ahí le tiramos. Le tiramos ahora por aquí esto. Vamos a ir acumulando cosas. A las arquerillas. Vale, vale, vamos todo bien, vamos muy bien. Vale, ahora la horda de esqueletillos. Vale, eso va a estar fuera. Espero que no mate a nada. Sí, va a matar a eso, pero... ¡Ay! Vale, llega el mega esbirro, que es lo importante. Esa torre va a estar fuera. Esa torre está fuera, pero fuera, fuera. Y ahora, mientras se fija en esa, le rompemos la otea. Vamos, vamos allá, gente, va. Vale, ese golem explota. Y si no, le tiramos... Vale, ese mega esbirro lo mata. Vamos a defender con esto, ¿vale? Vale, 9, 8. Si no me tira bola de fuego, estamos salvaditos. 5, 4, 3, 2, 1. Y esa... ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Vale, vamos por aquí. Vamos a tirar de todo esto. Ese golem explota y mata a la horda de esqueletillos. Vale, vale. Eso se fija. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Esa torre está tocadita. Vale, esa torre va a caer próximamente. Vamos, vamos. Vamos a ir haciéndole otra vez el combo. Como veis, es tirar el golem. Cuidado, le he dado al micrófono. El golem ateas y luego vas juntando tropas. A ver si esta no se la espera. Ah, vale, ya. Iba a tirar los esqueletillos por ahí. Pero al final no. Vamos a tirar esto por aquí. Y ahora vamos a tirar la... esto, vale. Ahora tiramos el esbirrito. El mega esbirro. Y ojo, cuidado, eso hay que matarlo ya.
¿Vale? Eso, ese rayo, dime que afecta a la torre. ¿Vale? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Esa torre está muy tocada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y ganamos a 2 segundos. A 2 segundos ganamos la partida. Este mazo es muy bueno, pero que muy bueno. Y os invito a que lo probéis. Esta serie va a ser de que voy a ir trayendo mazos, ¿vale, chicos? Voy a ir trayendo mazos de diferentes cosas. Por ejemplo, os traeré un mazo con el Chispitas, ¿vale? Que lo tengo por aquí, el Chispitas. No os voy a enseñar el mazo, ¿vale? Porque lo veréis en el siguiente episodio, ¿vale? Y aquí está el Chispitas que me tocó el otro día en un cofre súper mágico. Y vamos a seguir dándole a batallas para que veáis cómo este mazo va muy bien. Yo tengo las tropas de este mazo un poco bajas, pero si las tenéis altas, os digo que revientan mucho. Vale, vamos a ver qué hace este señor, este chino. Vale, ah, le vamos a plantar esto aquí porque sabía que me iba a tirar eso. Vale. Vale, esto por aquí y eso aquí. Vale, perfecto. Ahora los 6 brillitos se centran en eso. Y a ver si llega algo de eso. A ver si llega por lo menos la mosquetera y hace un poco de daño. No, vale, él también tiene un edificio, pero lo vamos a dejar tocado con la mosquetera. Vale, vale, eso está fuera. Vale, fuera. Lo importante es que eso se queda. Hostia, no lo he visto. No lo he visto. Mierda, mierda, mierda. No lo he visto, gente. Estaba mirando la cosa esa, la torre bombardera, pero no la he visto. Las arqueritas también van muy bien, aunque penséis que no van muy bien. Vale, y ahora vamos a aguantarle un poco. Por si tira tropas, le vamos a tirar el... cuando tengamos 6, le vamos a tirar el esto, ¿cómo se llama? Vale, esto aquí. Vale, vale, eso va a explotar y va a matar a la bruja. Esa torre está muerta, esa torre si sobrevive el esto, está muerta. Vale, va, vamos allá, gente. Ah, explota. Vale, esa torre está muerta. Esa torre está muertilla, está muerta, explota, explota. Vale, si no le damos con un... con un esto. Vamos a poner esto aquí. Vale. Ahora, si no matamos eso con los esqueletillos estos, ¿vale? Yo le llamo los esqueletillos. Pues le tiramos un rayito y ya está. ¿Vale? Eso va a estar fuera. Vamos a ver. Ahí. Y tiramos esas dos cosillas. ¿Lo ves? Eso ya está fuera. Está fuera, fuera, fuera. Lo tiramos por aquí. Perfectillos. Vale. Ahora vamos a intentar aguantarle. Vamos a tirarle el golem por la izquierda para así forzarle. Vale, vamos a tirarle el golem. Luego una mosquetilla, una mosquetera. Vale, esa torre igual está un poco muerta, ¿eh? Vale, le tiramos esto a 24. A 24 se ha quedado, madre mía. Madre mía, 24 que se ha quedado. Vale, va, vamos allá. Vale, espero que no me tire otra cosa. Vale, esto por aquí, por aquí. Por si nos tira un minero, pues que vaya por ahí, ¿vale? Vamos a tirarle también esto. A ver, seguramente nos tira un minero o una descarga. Vale, aquí está. Vale, eso está fuera, eso está fuera, eso está fuera. Vale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¡No! ¡Me la ha tirado! ¡Qué suerte, tío! Estaba así diciendo 4 y al final me la ha tirado, ¿eh? Me la ha tirado. Vamos a tirarle esto por aquí. Vale, las arqueretillas. Vale. Ya le tiramos esto para que se distraiga con esto. Vale. Eso, vale. Ya el esbirrito. Y ahora igual le tiramos un rayito. Vale, el rayito que esté preparado. Porque vamos a tirarle el rayo. Vale, eso está fuera de esa torre. Yo creo que seguramente esté muerta, pero muerta, muerta. La mosquetera le está enchufando, eso está muerto. Y como veis, este mazo es muy bueno, es muy bueno, muy bueno. Como veis, ya hemos ganado 3 seguidas. Y si ganamos otra, ya dejaremos el vídeo aquí, ¿vale, chicos? Porque es que este mazo es muy bueno. Os lo vuelvo a poner en pantalla, es el golem, la descarga, el rayo, la horda de esbirros, o sea, la horda de esqueletillos, las arquerillas, el mega esbirro, la mosquetera y la lápida. La lápida, si te sale al principio, la tiras en medio y ahí vas ahorrando. Y así, si te tira algo, puedes defender con la lápida. Y luego vas metiendo, yo que sé, el golem, las valquirias, o sea,
la mosquetera, el mega esbirro, ya las arqueritas y luego el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Clash Royale. Si queréis más Clash Royale, votadlo. Si veo que me sale alguna oferta legendaria o cualquier cosa, tengo esas 485 gemas para comprármelo y hacer otro vídeo. Y espero que os guste el overlay, ¿vale?, que he hecho para que esté más guapo el vídeo de Clash Royale. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Like, compartir, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.